¿Qué tal amigas y amigos de Chasista Gaming? El día de hoy les traemos la segunda parte de Siku Charlie en la saga Éxito Retro. Y cómo olvidar el título amigos, si fue un juego que nos sacó sangre. ¿Y qué les puedo decir? Vamos a comenzar, nos quedamos en el nivel 6, en el clásico de León amigos, y vemos aquí a Charlie, miren nada más. Empezamos el nivel y pues va muy bien. Hay que recordar amigos que estos niveles ya tienen un poquito más de dificultad que los primeros 5, así que hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado a la hora de ejecutar un salto como el que están viendo a continuación, porque cualquier movimiento es clave para ganar. Miren nada más, nosotros ya le sabemos, tenemos todo el juego, vaya, en cámara lenta. Se va en cámara lenta Charlie, miren nada más amigos, se está llevando el botín y ya con eso él se va a poder dar un año sabático porque ya no va a necesitar trabajar ni arriesgar su vida. Miren nada más amigos, esto está tranquilón, está fácil, queremos ver más dificultad este nivel. Miren nada más, el león es hasta chocado, está hasta chocado de que nada más anda brincando. Esa fue la prueba de fuego, ahora sí literal. No la vamos a ubicar ahí con la cazuela de los frijoles porque si no, si hubiéramos perdido, Pero miren, aquí ya ganamos lo que es el nivel 6. La verdad es que se ve sencillo, amigos, pero, como quien dice, no confíen en las apariencias. Las apariencias se engañan, señores. Y estamos aquí con los changuitos otra vez, amigos. Híjole, casi nos da un beso ese changuito, amigos. Y se viene aquí su primo, el azul. Su chango, el azul. Miren nada más, amigos. Esto, pues la verdad es que la dificultad donde radica en este nivel, en el salto. Tiene que ser tan perfecto para evitar que los changuitos nos peguen. A veces vienen unos bien pegaditos y es casi imposible poder lidiar con ellos. Miren nada más, amigos. Ya llegamos. ¡Ole, ole! Ya llegamos, amigos. Ya llegamos al nivel 7. Híjole. La verdad es que ustedes lo están viendo tranquilo, pero aquí el que está sudando sangre es su servidor. Miren, estamos aquí en las umbrolas. Ahora sí, amigos. Ahora sí, Charlie tiene que estar completamente concentrado porque sabe que cualquier movimiento puede significar la derrota, puede significar el fin, amigos. Miren nada más. Pero quiero que chequen cómo le hacemos este salto. Estos saltos son enteramente perfectos. Miren nada más, amigos. Charlie se la pasó 2 años entrenando. Y miren, aquí están los resultados. Aquí están los resultados. Y él sabe, amigos, que acabando estas funciones ya va a poder hasta comprar el circo. Si es que no es de él, porque hay que recalcar eso, ya que el juego se llama Circus Charlie. A menos de que él no sea Charlie. Es una buena teoría, pero no lo vamos a notar así. Vamos a suponer que él es el dueño del circo y que después de este gran espectáculo que está ofreciendo aquí a la gente que está viendo junto al elefante, que ya saben ustedes que no lo vamos a maltratar, amigos. No lo vamos a maltratar, ya que para eso Charlie tiene su caballito, tiene el leoncito. El elefante no lo vamos a utilizar, amigos. Y los changuitos. Pero miren estos saltos, Ya, esto es de concentración pura, amigos. Es de concentración, puede ser más rápido. Claro que puede ser más rápido, pero el calcular el salto sí requiere de cierta concentración, amigos. Bueno, el chiste es de que ya llegamos a este nivel, amigos. Acabamos de concluir el nivel número 8 y nos vamos al del pony. Pony salvaje. Mira nada más, amigos. Vamos a ver qué tal nos va. Híjole, casi. Casi, amigos, casi. Hay que tener cuidado con estos saltos porque yo, como les había dicho, amigos, son complicadísimos. Este pony, la verdad es que se portó muy bien aquí con nuestro compañero Charlie. Nuestro compadre Charlie dándole inicio a lo que es el nivel 10, que es el más tedioso de todos. Es la cuerdita, amigos. Es la cuerdita, miren nada más.
Hay que tener muchísimo cuidado de calcular aquí bien el salto, así como lo estamos haciendo. Ya somos expertos aquí malabaristas. Acabando ya podemos postularnos para el circo de la cuadra, amigos. Ya nos podemos postular ahí. ¿Por qué? Porque ya le conocemos los trucazos a Charlie. Charlie ya nos enseñó cómo hay que hacerle. Pero miren, aquí ya se nos empezó a complicar un poquito. Y es que la verdad, estos saltos tenemos que estar completamente sincronizados con la cuerda a la que vamos a saltar. Miren nada más, aquí la verdad es que es imposible. Así que vamos a tratar de acelerar con las flechitas, a manera de que Charlie agarre cierto impulso para poder brincar. Miren, ahorita estamos desincronizados. El chiste es de que a la mitad las cuerdas se unan para así poder ejecutar un salto perfecto. Así que vamos a intentar todavía, amigos. Yo creo que después de esta, la siguiente, ya tendremos la sincronización que necesitamos. A ver, vamos a ver. No, todavía no. Yo creo que sí es esta, puede ser. Sí, ya quedó. Pero nos falta esa. Miren, ya. Ahí hubiéramos brincado, hubiéramos llegado, amigos. Pero yo qué les puedo decir. ¿Qué les puedo decir? Hay que esperar todavía. Y en esta hay que concentrarnos. Porque ya es el último salto. Bueno, casi el último salto. Estamos a 20 metros de la meta, amigos. Así que hay que evitar todavía a toda costa la desconcentración. Hay que estar plenamente concentrados. Tómate tu tiempo, Charlie. Nosotros nos podemos aquí pasar todo el día. No te preocupes. Es sarcasmo, amigos, es sarcasmo. Charlie ya brinca, Charlie ya brinca. Excelente, excelente. Y nos vamos prácticamente a la última cuerda, la cual, pues, como ustedes pueden ver, amigos, sí es un salto complicado, porque nos la dan totalmente desincronizada. Entonces lo que hay que buscar, como yo les había dicho, es... Ahí estaba, amigos. Ahí estaba. Error de concentración aquí. Hubo un error de concentración. Yo les dije, amigos, que hay que estar totalmente concentrados, porque si no, nos pasa lo que acaban de ver. Perdemos la concentración. Ahí está. Ya quedó. Y este salto es el más complicado, porque parece medio engañoso, pero logramos con el impulso llegar, amigos. Así es como hemos concluido ya la segunda parte del nivel. Y ya como ustedes saben, amigos, este nivel ya vendrá en la tercera parte. Yo pensaba que nada más eran 5, pero miren nada más, el juego nos está sorprendiendo completa y enteramente, Nos está sorprendiendo muchísimo. Aquí el que disfruta, Charlie, miren nada más, este otra bolsa de billetes. Los bolívares venezolanos, así que no valen mucho, amigos. Todavía tiene que hacerle mucho esfuerzo, mucha chamba, porque todavía no consigue lo que necesita. Como ustedes saben, amigos, este nivel va a ir enteramente comentado en la tercera parte. Yo pensaba que eran todas, pero no. El juego nos quiere seguir haciendo sufrir, amigos. Nos quiere hacer sufrir. Pero yo que les digo, esperen la siguiente parte, la siguiente semana, amigos. Denle un like, compartan con sus amigos y platíquenos en los comentarios qué les pareció. ¿Cuál nivel es su favorito? Así de, además, amigos, los invitamos a suscribirse. Esto ha sido todo por hoy. Adiós.